Pues no, la verdad es que no me he visto nunca en esta situación. Sería raro que me hubiera visto así en una de estas. Pero bueno, yo contento de colaborar aquí con la cadena de favores de la comarca y animar un poco a la gente en estos días así pues tan malos, ¿no?, que estamos pasando. Y bueno, pues voy a empezar ya a cantar una canción que la primera me gustaría dedicarla a los trabajadores que están estos días, los profesionales que están teniendo que ir a sus puestos de trabajo y en especial a la gente del sector de la sanidad, que son los que pues están poniendo además sus vidas seriamente en riesgo. Y se titula pues Trabajando bajo cero. Empezamos. Caminos como arrugas en resquebrajada piel, largos y fríos como el invierno en Teruel. Tal vez la suerte nos regale una ilusión, qué fácil es caer en la desesperación. A la ruina, congelados en una mina. Olivos pardos de endurecida raíz, el rojo de la tierra no es solo un matiz. Los hormigueros no están hechos para mí. Por eso sé que nunca más me alejaré de ti. Trabajando bajo cero, aguantando el aguacero, condenados a la ruina, congelados en una mina. Corazones helados, de pasiones abandonados, liberad vuestra mente y dejad que solo os caliente. Una pequeña gota de agua puede ser de sed consuelo. Mañana, tal vez el hielo sea un simple y triste recuerdo. Trabajando bajo cero, aguantando el aguacero, condenados a la ruina, congelados en una mina. Bueno. Mira, ya estamos teniendo hasta público de los vecinos que nos aplauden por ahí. Bueno, pues muchas gracias. ¡Hola! Bien, pues nada, pues después de esta primera canción, pues voy a seguir con otra canción que quiero dedicar sobre todo a las personas mayores, que son los que pues van a sufrir más o que están sufriendo más esta enfermedad y decirles que no tengan miedo y que pues entre todos pues vamos a cuidar de ellos. Y esta canción se titula Me sacrificaré por ti. Oscuridad en la mente, perseverante castigo. Quiero reír contigo para no sufrir. El tiempo regalado se acumula en el tejado. ¿Cuántas noches más podremos compartir? Sentir tus manos en mi piel. Besar tus párpados de miel. Aunque la fría
aullido en el viento no es suficiente homenaje. Quiero bordar el traje más bello para ti. Las horas a tu lado como un cálido y calmado viento de poniente fueron para mí. Sentir tus manos en mi piel, besar tus párpados de miel. Aunque la fría lluvia caiga sobre mí, me sacrificaré por ti. Me sacrificaré por ti. Me sacrificaré por ti. Y ya está. Bueno, gracias. Bueno. Tenemos los primeros comentarios, Capi. Sí. Mira, tenemos uno que nos dice, de Laura Pérez, vamos, tío Jorge. Es mi hermana. Víctor Gil nos dice, no nos dejes sin desalambrar, con dos emoticonos de por favor. Bueno, luego la podemos tocar. Pedro José Labrador Puster, un abrazo, Guillermo y María Dolores. Jesús Sancho Rincón dice, la piel de gallina desde Segovia. Olé. Como a través de las redes sociales, ¿no? Llegamos a otros puntos de España y conectamos todos. Uh-huh. Y Guillermo Pérez nos dice, bravo Jorge, muy buena iniciativa. Aquí vale, pues. También tenemos los primeros comentarios, muchísimos aplausos, te mandan Jorge también. Olé. Dale Capi, ese Capi genial, muy buena, bueno, te mandan muchísimos ánimos, Jorge. Bueno, pues, ánimo igual a todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues veo que ya estamos teniendo por lo menos público. Público tenemos. Y eso, ganas también. Bueno, pues entonces voy a echar otra, venga, que no decaiga. Ahora me gustaría tocar una canción que sirve para reivindicar los problemas que tenemos aquí en las zonas rurales. Es Made in Teruel. Muchos ya la conoceréis y aprovechar también pues para decir que aquí en Alcañiz pues hay un hospital que debería estar ya terminado y a ver si nos ponemos las pilas y conseguimos ya acabar de una vez este proyecto, porque ahora pues nos vendría muy bien, ¿no? Venga, Made in Teruel. En el vertedero somos Made in Teruel, Made in Teruel. Estamos quien estamos, para mal o para bien. Estamos quien estamos, para mal o para bien. Jóvenes parados tienen que partir. Viejos resignados, solo les queda vivir, mirando cómo mueren sus raíces y sus tierras, sus casas ya no pueden resistir más guerras. Somos Made in Teruel, Made in Teruel. Estamos quien estamos, para mal o para bien. Estamos quien estamos, para mal o para bien. Hoy en Candoñera, hoy en Alcañiz,
Mañana en la cuenca minera, Matarraña o Albarracín. Aquí es donde he vivido y donde yo quiero morir. El pescado está vendido y vuelvo a repetir. Somos Made in Teruel, Made in Teruel. Estamos quien estamos, para mal o para bien. Estamos quien estamos, para mal o para bien. Made in Teruel, Made in Teruel, Made in Teruel, Made in Teruel. Estamos quien estamos, para mal o para bien. Estamos quien estamos, para mal o para bien. Made in Teruel. ¡Gracias! Los aplausos de las casas de los vecinos de la Plaza Paula Blasco. Por aquí siguen comentarios, María, diciendo que muchísimas gracias por este concierto, que ganas de veros, Capi. También dicen, vamos, Capi, estamos. Y también uno de nuestros usuarios dice, aquí desde Zaragoza, el cañonazo con ganas de volver a UPA, Capi. ¡Ole! Muy bien, pues oye, pues seguimos echando más canciones, ¿no? Si la gente nos sigue viendo, habrá que seguir tocando. Venga, a ver. Pues, bueno, voy a tocar una del último disco que hemos sacado este verano, que se titula La muerte está echada, y es una canción pues que me gustaría que sirviera pues para dar ánimos, ¿no? Y un mensaje de que, bueno, podemos estar mal, pero que a la larga, si hacemos las cosas bien y estamos unidos, pues que al final todo irá bien. Y se titula así, muy bien. Yeah. Hoy no estoy para ti, hoy no estoy para nadie, no quiero seguir arrastrando el dolor. Voy a ver si me acuesto y me encuentro mejor ahora sí. Ven aquí, voy a darte y quitarte, pues yo soy así como tú. Si lo ves, estaremos muy bien, estaremos muy bien. Las murallas son altas y que el impulso es el mismo. Yo sé que la palabra no se perderá. Si seguimos luchando y buscando, estaremos muy bien. Quiero mirar en tu espejo, pues puede que empiece a llorar. De mañana me voy hacia el frente, mi guerra tendré que librar y por fin cambiaré. Volveré vencedor o ya no me veréis nunca más. Es igual, estaremos muy bien. Estaremos muy bien. Las murallas son altas y que el impulso es el mismo. Yo sé que la palabra no se perderá. Si seguimos luchando y buscando, estaremos muy bien. Muy bien, muy bien. Despertar cada mañana me doy cuenta de que no estás conmigo, no estás, pero estás y vuelvo a estar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy
Bueno, gracias. ¡Hey! Buenas. ¿Se oye desde ahí o qué? Sí, sí. ¿Se oye? Ay. Muy bien, pues nada. Vamos a echar otra, a ver, esa de a desalambrar que nos han pedido antes, ¿o qué? Decir, haz caso a tu público, no nos dejes sin desalambrar, nos decía Víctor Gil. Venga, pues para Víctor Gil, a desalambrar. Y a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Y a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Yo pregunto si esta tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. Y a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Con mi canto, alguien que me quiera oír, te aseguro que es un gringo, un dueño de este país. Ya desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Ya desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Ya desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Ya desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Bueno, yo creo que ya deberíamos ya ir terminando, ¿no? Por aquí, ¿cómo lo ves? Dicen, habrá que montar la buena cuando acabe esto. ¿Qué opinas? Sí, pues claro, las ganas que tenemos de que podamos volver a hacer conciertos, porque se nos han caído un montón de conciertos que teníamos preparados. Y bueno, pues claro, también el mundo del espectáculo pues también ha sufrido bastante esto, porque se ha cancelado todo lo que había. Pero bueno, cuando volvamos... La liada será gorda, lo prometemos. También dicen por ahí que viva la música y mandan recuerdos desde Valencia e Islas Baleares. ¡Ole! ¡Jolín! ¡Qué bien! Bueno, pues yo creo ya que echamos la última silla y nos despedimos, ¿no? Y aquí ya. Que sepas, Jorge, que aparte de los aplausos que escuchamos y de los comentarios que nos ponen, el público nos está dando todo el rato a me gusta y me encanta, que son un poco como los aplausos virtuales de este concierto. Muy bien. Así que si sonaran todos, bueno, les genial, genial. Aquí. Sería enorme. Pues bien, pues nada, vamos a echar una y ya. La verdad que no sé ni cuál tocar ya para hacer la última, pero bueno. Por aquí dice la de respirar, Capi.
respirar. Bueno, no la he tocado nunca en acústico, pero venga, pues. Bueno, pues en primicia. A ver lo que sale, venga. Dicen que hay que saber retirarse a tiempo, pero bueno. Dios. Bueno. Jorge, antes de irnos voy a ser la voz de tu público porque tenemos muchos comentarios. Te dicen, ole Jorge, emocionante, grande mi compi, vamos Caponata, aupa lo berro, gran letra y mucha fuerza, gran poeta ese Capi, vamos Jorge, te escuchan en Alcoriza, bravo, desde Zaragoza saludos, desde Logroño lo petas, desde Capspe te dan también las gracias.
Aquí Raúl Domingo La Sierra propone un pogo virtual, no sé cómo se hace eso. ¿Pogo virtual? Va a estar difícil los pogos. Bueno, cada uno en su casa que se pegue contra, pero haremos buenos contra las paredes cuando volvamos a vernos. Bueno, grande Capi, estás animando al personal, salud y abrazos virtuales. Bueno. Hasta desde Hospitalet de Llobregat te están escuchando. Genial. Por aquí también en Instagram hay muchísimos comentarios que piden otra. Grande Jorge, bravo, otra. Vuelven, dicen que no te puedes ir sin rock de pueblo, no se rompen las tradiciones, bravo. Joder. Otra más, la última, respiraremos, dice también otro de nuestros usuarios. Qué bueno ese Capi, conciertazo en plena hecatombe, nos alegras un ratico. Vale. Aquí. Nos hemos visto por Instagram. Hola, buenas. Bueno, pues esto se trata, ¿no? De animar, claro, un poco y de pasar el rato, ¿no? Para la gente que está sí, en casa. Son muchas horas y muchos días, y lo que nos queda. Pues nada, yo... ¿Has visto qué importante la música? Luego la quitan de los coles, ¿eh? ¿Te has fijado? Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena. Por sí, señor. Piden otra, Capi. La última. Venga, la va, última. Pues. La última. Venga, la última. Pues vamos a hacer rock de pueblo, ¿no? Como decía en los comentarios. Venga, va. A ver. Venga, ya la tengo. Yo vivo en un pueblo de cojón con mi cuadrilla. En un rincón, lejos de la gran ciudad. Con el Puchol, el Roberto y el Lechuza. Y muchos más cojonudos de verdad. Puedo ser granjero, albañil o transportista. Pero los sábados no me acuerdo de nada. Saldremos con los amigos de fiesta. Hoy los aceros vuelven a tocar. Luego iremos al concierto, montaremos el follón. Sacaremos unos litros y a pillar el cebollón. Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón. Sacaremos unos litros y a pillar el cebollón. Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Nos tocarán los cojones la secreta. No sé por qué siempre vienen a joder. A la salida al control de alcoholemia. El conductor castigado sin beber. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón. Sacaremos unos litros y a pillar el cebollón. Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Whoa, whoa, whoa.
Gracias. Que podráis volver a ver otra vez este concierto virtual íntegro en el periódico digital. Podremos ver, como decía, otra vez este vídeo íntegro en el periódico digital lacomarca.net. Lo subiremos esta tarde. Y recordaros también que iniciativas, bueno, como la que ha llevado esta tarde Capi, de amenizarnos la tarde a todos, se están llevando a cabo en todo el territorio. Los que pueden salir a hacer la compra a sus vecinos porque son mayores lo hacen. Quien lee cuentos lo sube a YouTube para entretener a los niños. Hay un montón de iniciativas. No voy a empezar a citar porque cerraría puertas, ¿no? a todas las cosas que se pueden hacer. Pero que sepáis que desde el periódico digital, lacomarca.net, hemos facilitado un espacio. Se llama La Cadena de Favores. Y ahí toda persona que tenga una iniciativa con la que mejorar la vida o poner un poco de alegría estos días a las vidas de los demás puede entrar y puede publicarlo. Bueno, con esto ya nos despedimos. Gracias a todos por haber estado con nosotros esta tarde. Desde los balcones, música viral. Hasta pronto. Venga, ánimo, que saldremos de esta. ¡Aupa!